La maldita violencia continúa en la ciudad. Con balazo en el cráneo fue asesinado un hombre en San Pedro Tlaquepaque. El ataque directo a disparo sucedió sobre la calle Cristóbal Colón, entre las calles Ponciano Arriaga e Ignacio Mejía, en la colonia El Refugio. Los vecinos comentaron que se estaban preparando para llevar a sus hijos a las escuelas y de pronto escucharon las detonaciones de arma de fuego. Al salir de sus hogares observaron un hombre inconsciente en un charco de sangre sobre la banqueta, por lo que dieron el aviso a la autoridad. La patrulla de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque acudió para revisar el perímetro de las calles indicadas, encontrando a la persona en el suelo. Los oficiales descendieron de la unidad y al ver que no respondía a los estímulos, fue solicitada la ambulancia para su revisión. Paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero llegaron al sitio y comenzaron la revisión del hombre, que presentaba por lo menos un balazo en el cráneo. Posteriormente fue confirmado el fallecimiento por el impacto de bala que recibió el hombre de 43 años. Los camilleros del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargaron de la recolección del cadáver para ser llevado a sus instalaciones en San Pedro Tlaquepaque. Los habitantes comentaron a los elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco del área de homicidios que no lo reconocían como vecino de la zona. Además, fue encontrada una mochila a un costado del cuerpo. Tras la necropsia de ley, se podrá dar mayores datos y características de la víctima para la posterior identificación oficial, reportó para Telediario Juan Carlos Munguía.